Hace ya nada menos que 7 años que alguien me habló del Ho'oponopono o el Ho'oponopono, da igual como lo queráis decir. Y a mí me pasó, en ese momento cuando me lo describieron, digo, vale, muy bonito, pero no sé, yo no creo en estas cosas, no creo en los mantras, no creo que todo se pueda conseguir porque quieras conseguirlo. Pero la persona que me habló de él insistió, yo atravesaba un momento delicado, psicológicamente. Dice, bueno, mira, Adolfo, tú no te lo cuestiones, tú lo haces y calla, ¿vale? No pienses ni lo racionalices, esto está bien, esto es una tontería, esto vale, no, sencillamente hazlo. Me dijo un procedimiento para hacerlo, me fui al hotel. Y ahí hice lo que esa señorita, una psicóloga para más señas, esa señorita me dijo que debía hacer. Y yo era un incrédulo total en esto. Pero lo hice. Os puedo asegurar que lo hice como quien recita una tontería. Digo, bueno, vale, ¿qué me ha dicho? ¿Que recete un Padre Nuestro? Pues lo voy a decir, y total, no pasa nada por hacer, como si me hizo un rosario. Pues yo le hice caso toda la noche con el Ho'oponopono, diciendo las cosas así. A la mañana siguiente yo era otra persona. Yo ya no era el mismo. Y tanto no era el mismo que estaba yo en un albergue con 100 y pico personas, ¿eh? Y nada más salir al desayuno, ahí dice, Adolfo, te noto bien. ¿Y qué has hecho? Dime, llegaste muy mal, te noto muy alegre en la mirada y tal. Y me lo fueron diciendo unos y otros, Adolfo, has cambiado, estás bien, pues que jonía, has llegado muy mal. Verdaderamente me di cuenta que la gente veía en mí lo que yo no creía que era posible. En mí se había ocurrido una transformación muy grande. Y eso que en principio no creí. Entonces, ¿qué hice? Bueno, como me sentó tan bien, empecé a estudiar la historia de Hawái. ¿Qué tenían que decir los museos de Hawái, los más ancestros? Empecé a coger mucha literatura de Hawái, de los ingleses que estuvieron allí, luego los norteamericanos, empecé a indagar, escribí mi primer libro. Al final fueron 4 libros de Ho'oponopono que escribí, porque me pareció que con uno yo solamente decía la primera letra del abecedario. Y me di cuenta que había detrás de esto mucho más de lo que es previsible. Que es, esto, como lo sabéis, se diseñó en Hawái. Pero en Hawái, cuando Hawái era un lugar aislado del resto del mundo. ¿Por qué? Porque era muy difícil llegar allí. O sea, no era fácil. Los ingleses llegaron, pero tarde, ¿no? Era muy difícil llegar, se aislaron. Pero como toda civilización aislada, tenía sus conflictos y los tenían que resolver entre ellos. Entre los conflictos había que eran las agresiones, las discrepancias entre tribus, entre personas. Y Hawái, afortunadamente, en aquella época no contemplaba la cárcel. O sea, ni siquiera se imaginaba, eso se lo descubrieron los ingleses, que la cárcel podía solucionar algo. Dice, vamos, o sea, que dos personas que se pelean, a uno de ellos le metes en la cárcel y a otro no le metes. Ellos pensaban que eso era una tontería occidental. La cárcel no puede solucionar nada, total que no tenían cárceles. Pero los conflictos sí los tenían. Y conflictos muy graves, como toda familias, grupos, y no tenían el auxilio tampoco de dioses, porque aunque los hawaianos adoraban la naturaleza, no los consideraban como aquí divinidades que te pueden castigar o premiar. Ellos, los volcanes, sabéis que sí, pensaban que ahí hay una fuerza inmensa cuando mueve un volcán, cuando se activa. Las tormentas también las consideraban como obra de algo muy poderoso, pero sin hacerlo divinidad, ¿no? Bien, pues tuvieron que idear un sistema para solucionar los conflictos. ¿Qué idearon? Ellos le llamaban los tribunales del Ho'oponopono o Ho'oponopono. Era poner a la víctima, y digo víctima por no decir supuesta víctima, ¿vale? Porque a veces la víctima no es la víctima, es la que se queja.
pero no necesariamente la víctima, es la persona que se quejaba y el agresor o supuesto agresor, porque a lo mejor el agresor era inocente y había solamente una pugna para sacar lo que se llama prebendas. A ver si le quito lo que tiene este y armo un bollo. Bien, ponían a un sitio la supuesta agresor, la supuesta víctima, y dieron una cosa que fue genial. Al lado de la víctima estaba su entorno social, amigos y familia, al lado. Y al lado del agresor, también entorno y familia. O sea, estaban rodeados de la gente que les conocía. ¿Qué pretendían con esto? Que cuando la víctima se quejaba y exageraba el daño, los que estaban a su lado, que era su entorno social, pueden decir, no fue así, estás exagerando, estás contando lo que no fue, que nosotros lo sabemos, cuenta la verdad. Y obligaban a la víctima a contar la verdad. Y al otro le decía lo mismo, es que lo que tú dices no fue así, hiciste un daño real, lo hiciste de esta manera y de este modo, y este es el daño que causaste. Cuenta la verdad y reconoce el daño que estás hecho. Fíjate qué sistema más bueno de poner a los dos. Aquí tenemos los jueces. Los jueces son los que deciden con los testigos, más o menos clarificar un poco. Allí, como no había ese sistema, ¿qué ocurría? Que al final salía la verdad. Y ahora los jueces del Ho Oponopono dijeron, bueno, el conflicto no puede permanecer. Porque si permanece el problema, y mirar en vuestra propia vida, si tenéis un conflicto, el conflicto no empieza y termina en vosotros. Vuestros conflictos de relación abarcan mucha gente, familias y amigos. O sea, no basta con poner a toda la gente a vuestra causa. Decir, mira, es que me ha hecho tal daño, pobrecita o pobrecito y tal, y la familia, los amigos, todos se hacen solidarios. No, estáis involucrando a la familia y a los amigos en un problema que a lo mejor es vuestro exclusivamente. Os voy a poner un ejemplo mío habitual. La cena de Navidad. La cena de Navidad, no sé por qué, es el sitio donde más familias se pelean. Es que parece que aprovechan ese momento que está toda la familia reunida para echarse en cara 20 años atrás. Porque tú, porque ya, y que pa, no, y mamá y papá, porque no ayudas, qué tal, y qué cara tienes, y la cara tienes tú. Digo, jolín, esta es la cena de Navidad donde todo el mundo aprovecha. Bien, tenía que haber un tribunal del Ho Oponopono, decir, menos quejas y más ayuda, ¿no? Eso sería. Bien, les dio resultado porque la finalidad de todo era la reconciliación, no era la queja, no era el sancionar. Hoy día los jueces, algunos, muy listos, buscan que se reconcilien las dos partes. Por favor, y te lo dicen, llegue usted a un acuerdo. A que te lo dice más de uno. Los abogados no quieren llegar a un acuerdo, quieren pleitear, echar veneno uno y el otro. Pero el juez dice, por favor, ¿pueden ustedes llegar a un acuerdo? Eso lo hacen continuamente los divorcios. Es lo que más, siempre uno de los jueces dice, mire, les voy a dejar solos para ver si ustedes llegan al último acuerdo. Normalmente no llegan al último acuerdo, pero eso es bueno. Los jueces lo que quieren es reconciliar a la gente, porque si te reconcilian, no solamente te reconcilias tú, es toda la familia la que has reconciliado. No podéis involucrar contra un hermano, os pongo un ejemplo, a los padres, al resto de los hermanos, a los tíos y a los primos. Tenéis a toda la familia encrespada. No podéis, no es un derecho poner a todo el mundo. Fijaros en vuestras amistades, cuántas de vuestras amistades que le habéis preguntado, ¿qué te pasa? Mira, que tengo un cabreo. Bueno, venga, cuéntame tu cabreo. Porque sabes lo que me dijo, me hizo Pepito o Pepita. Que a veces Pepita también, la que hace las cosas malas. Pues fíjate, hay que ver, chica, pues hay que ver, chico, ¿cómo es posible? ¿Y cómo lo has consentido? Esto no hay derecho, lo que te han hecho. Esa amiga no tenía nada contra la persona agresora, no tenía nada. Pero ya le tenéis en contra. Y cuando eso se hace vox populi, resulta que 20 personas que no conocían a la persona agresora, puede ser una chica o un chico, la tienen odio sin ni siquiera haber hablado con ella. Habéis denigrado el honor de una persona sin que esa persona se pueda defender. Tened cuidado con involucrar en vuestros problemas de relación a mucha gente. Si lo podéis solucionar en privado, genial. Si se os escapa, pedir ayuda a un psicólogo o a una persona de vuestro entorno. Que os escuche con paciencia, os dé un poco de soporte. Pero no involucrar a toda la familia ni a todos los amigos, porque al final tenéis mucha gente pendiente de vuestro problema. Creo que no es un derecho involucrar a la gente. Bueno, el Ho Oponopono trataba de eso. Reconciliaros y no salían de ahí. No había castigo, ¿eh?
¿Qué le decían? Por favor, reconcíliense ustedes, dense un abrazo. El abrazo es mejor que mil palabras. ¿Cuántos de vosotros habéis solucionado vuestros conflictos? Y no hace falta que me lo contáis porque lo sabemos todos. Venga, deja de chillar y dame un abrazo, con lo que yo te quiero. ¿Cuántos habéis intentado solucionar un conflicto con esta palabra mágica? Venga, olvídalo de dame un abrazo. Antes, los caballeros lo hacíamos, ya no los hacemos. Te tenías con uno que te quería matar, le cogías a solas, diga, venga, chaval, dame, choca las cinco. Venga, y olvídalo. Venga, como te estrechase la mano, acababais tomando una cerveza los dos. En cuestión de 5 minutos habéis solucionado un conflicto que estaba a punto de terminar a puñetazos. Estrecharse la mano era una solución que hasta los caballeros ya la hemos olvidado. Ya eso de estrechar la mano, de olvidar nada. Pues las chicas igual. ¿Qué os costaría si no os gusta estrechar la mano? Venga, olvídalo, dame un abrazo. Venga, perdóname, dame un abrazo. Venga, ese es el comienzo de la charla. Pero hay gente que no, que cree que el comienzo es, bueno, ya veremos. Siéntate ahí, que tú y yo tenemos mucho que hablar y echar, y te voy a decir todo lo que pienso de ti y de tu familia, hasta hace falta de tu madre, la que en gloria esté. Y nombras a la madre también, que está en el cielo, que no oye nada. ¿Crees que es el mejor modo? Es el modo más estúpido. Bueno, pues el Ho'oponopono, veréis, fue una sorpresa, porque cuando se empezó a difundir, la terapia de grupo estaba más o menos sus comienzos. Esto es de los años 50 que empezó a desarrollarse. La terapia de grupo sabe lo que es. Tu problema lo escuchas en un ambiente adecuado, donde tu problema es escuchado no solamente por un psicólogo, sino por un grupo de gente que también tiene problemas. Pero van a escuchar el tuyo también, se hacen solidarios y luego a ti te toca escuchar el del vecino. ¿Vale? Pues estaba bien, pero estaba en sus comienzos. Hubo un señor psiquiatra, para más señas, que está en la historia, Hugh Lane, que le dieron el cargo de controlar un hospital psiquiátrico, pero de enfermos irrecuperables porque eran violentos. Es, puede decir, el hospital psiquiátrico de una cárcel, donde esas personas que entraban ahí entraban vivos, pero saldrían muertos, porque ni ellos querían salir, ni la sociedad les iba a admitir. Enfermos, psicópatas, pero peligrosos, pero encima enfermos, y estaban al mando de un psiquiatra, y le tocaron, llegó este psiquiatra por primera vez, y le dijo, ¿cuánta gente hay aquí? Dice, pues casi 100, y empezó a preguntar, dice, no, esta gente no puede salir de aquí, es que no puede, si salen, igual matan a otro, o les matan a ellos, porque la gente les tenía rencor, si habían hecho un asesinato, la gente que se lo ve por la calle van a por ellos, dice, es que ni pueden salir, ni ellos quieren salir. Aquí están bien. Y el psiquiatra dijo, esto no me encaja, esto no está bien, como ser humano no lo veo bien. Y él sabía Ho'oponopono, se lo había dado una señora que se llamaba Morna Simeona. ¿Sabe lo que hizo? Cogió el expediente de uno de los enfermos y vio qué infancia había tenido, cuál es el primer trabajo, si es que tuvo alguno, cuál fue la primera pelea, la primera vez que entró en la cárcel, la primera paliza que dio y la primera paliza que le dieron. Todo vio el expediente. O sea, no solamente vio el daño que había hecho, sino el daño que la sociedad le hizo, pero desde niño. Y estuvo viendo niños que habían desarrollado una agresividad y un rencor desde los 2 o 3 añitos. Y mira por dónde le empezó a comprender. No a disculpar, es diferente. Por eso la gente que odiáis, disculpar es una cosa, pero comprender es otra. Decía un sabio, ¿quieres saber por qué he hecho lo que he hecho? Ponte mis zapatos, vive mi vida y sabrás por qué hice lo que hice. Y no hablo de grandes asesinos, hablo de gente normal que tiene sus discrepancias. Bueno, pues empezó a leerlo y les dijo estas 3, 4 palabras mágicas que las sabéis, la oración del Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, gracias te amo o te amo gracias, que el orden de los factores no va a cambiar la frase, porque la frase es algo que cuando os voy a pedir que la digáis, la gente dice, mira, no creo yo que un mantra me vaya a cambiar mi vida. Digo, de acuerdo, no lo crees, yo tampoco lo creía y no soy una persona inculta precisamente. Digo, hazlo y cállate. No te cuestiones si este mantra, lo siento, perdóname, gracias te amo, te va a cambiar tu vida o no. Hazlo y hazlo,
Pero no, no lo racionalices. ¡Qué tontería! Como yo dije, ¡qué tontería estoy repitiendo aquí! ¡Qué tontería! ¿Para eso saber tanta medicina, para estas cosas? Pues lo repetí. Entonces, él leyó, el primero dijo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Siguiente. Cogió el siguiente, volvió a meterse en la vida de esa persona, meterse en sus zapatos, y le dijo, lo siento otra vez, lo siento. Perdóname. Fíjate, el psiquiatra a un papel. Lo siento, perdóname. Gracias por escucharme. Te amo. Siguiente. Y así sigo a los 100. Ese señor está en la historia. Sigue vivo. Salió en la televisión. Ha escrito varios libros. Y es parte de la historia del Ho'oponopono. Está ahí. No solamente es el único. Hay varias Joy Vitale. Hay mucha gente muy culta. El Ho'oponopono luego se extendió totalmente. Llegó a muchos países. En unos países se mezcló con la psicología conductista, humanista, se mezcló con la PNL, es una buena unión de PNL con el Ho'oponopono, se metió con la ley de la atracción, se unió, es lo que vamos a ver aquí, que tiene que ver la ley de atracción con el Ho'oponopono, se fundió con el karma. ¿A qué tiene sentido el Ho'oponopono y karma? La consecuencia de nuestros actos, tarde o temprano, volverá a ti, lo bueno y lo malo volverá. Y se metió con el karma, eso se fusionó, eso es lo bueno. ¿Para qué os puede servir el Ho'oponopono? Aunque no creáis en él. Yo os voy a pedir todo, aunque no creáis en él, me parece muy bien que no creáis, yo tampoco creí, fue el primero. Bueno, la idea del Ho'oponopono es reconciliar y resolver los conflictos. No solamente basta con reconciliarse, hay un conflicto que está inherente en esa familia o en este círculo social. El conflicto se tiene que solucionar. Puede ser que el conflicto esté en el trabajo. Muchas personas se quejan del trabajo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Dónde voy a ir yo? Digo, pues es que llevas 15 años sufriendo tu trabajo, haciéndote la víctima o siendo la víctima, porque a veces no es que salgan las víctimas, es que lo son. Cobran poco, las tratan mal y las cargan todo el trabajo y no pueden echar a correr. Y encima cuando llegan, un despistado la dice hola, pero el resto nada, la tiene sentenciada ya y no la dirige la palabra. Tiene un conflicto, ¿a que sí? Pues se ha utilizado para resolver conflictos laborales entre grupos de trabajadores que se llevaban fatal, no solamente con los jefes, entre ellos. A que alguno de vosotros podría decir, oh, yo tengo dos, ay, madre mía, si les perdiera de vista. Pues no les vas a perder de vista, porque ahora vas a reconciliarte con ellos sin que ellos se den cuenta. Porque es lo bueno del Ho'oponopono, te puedes reconciliar con alguien sin que ese alguien tome partícipe. Ese alguien ni siquiera va a saber lo que tú estás haciendo. A ver, quien es creyente no ha rezado alguna. Virgencita, por favor, que mi padre se tranquilice, que trate un poquito mejor a mi madre. Y no habláis con el papá, ni con la mamá. O ayúdame a curar a mi hijo, que fíjate, se ha cogido malas compañías y se va a echar a perder. Que le he visto, esos amigos... Pero el hijo no interviene en la conversación. Interviene la persona que pide por el hijo. Y se lo pide a un intermediario, que en este caso es una divinidad. Eso es lo que persigue el Ho'oponopono. No necesitáis, para reconciliaros, tener a la persona objeto del rencor o del problema con vosotros. No es necesario. Basta con vuestra propia necesidad. Bueno, pues busca reconciliar y resolver el conflicto para toda la vida. ¿Qué utiliza? ¿Cuál es el mecanismo básico? Comprender. Eso que le llamáis empatía. Es lo que dije yo, ponte en mis zapatos y verás por qué soy como soy. O por qué me duele la vida. Ponte en mis zapatos y te dolerá la vida igual que a mí. Es una metáfora, pero a que la habéis comprendido, ponerse los zapatos. Los zapatos te permiten comprender el dolor ajeno y el comportamiento. Y no hablo de psicópatas, aunque Lane sí lo tenía, psicópatas. Hablo de personas con las cuales lleváis años llevándoos mal. Seguro que hay una persona que hace 20 años no la dirigí la palabra. Y cuando dice 20 años, no son muchos, ¡guau! Si yo te contara, digo no. ¿Echar veneno? No. Si me quieres contar, me lo cuentas con imparcialidad, con serenidad. ¿Y el que odia a los padres? Que en gloria estén. Bueno, a lo mejor algunos están en el infierno, pero me da igual, ya no están aquí. ¿Cómo se puede odiar a los padres porque hicieron o dejaron de hacer? Pero si están muertos, de verdad, eso es lógico. Llevas almacenando el rencor a tus padres, tu abuelo, tu tío, llevas toda la vida. ¿Te hace algún beneficio a ti? Mira, al que está allá arriba, de verdad, le resbala.
o abajo, me da igual, o en el purgatorio donde esté, pero a ti te hace algún beneficio, te ayuda a relacionarte, no, porque ese odio no resuelto al que han hacia una persona ya fallecida, lo estás sacando continuamente hacia personas de tu entorno que te recuerdan de algún modo la misma situación. Bien, comprender el dolor ajeno es tan difícil. Tercero, ejercita el perdón como la herramienta más rápida. El perdón otorgado y pedido. O sea, perdóname, por favor, perdóname por aquello que te hice, no volverá a ocurrir. Pedir el perdón, pero también otorgarlo. Cuando ibais a, porque yo sé que nadie va, no me digáis, al cura a confesaros, ya no va nadie, pido perdón de todos mis pecados. Y si no pedías, el cura te obligaba, cuéntame tus pecados y pide perdón. Y a que salía la gente de otra manera del confesionario. Luego volvía a reincidir, por eso volvían todas las semanas a confesarse de nuevo, ¿no? Y a misa. Pero de momento salían bien. Porque pedir perdón te eleva a una categoría, te hace desahogarte. Por fin me he quitado de esto, sé que hice daño, estoy pidiendo perdón a la gente. Ay, qué bien me encuentro, ya soy persona otra vez. Pero ¿y otorgar el perdón a quien te hizo daño? A que parece ser más difícil. ¿Cómo le voy a perdonar a este desgraciado con aquello que me hice? ¿Qué me hizo? Le digo, ¿me quieres contar qué te hizo? Mira. Siéntate porque va a tirarse 4 horas contando hasta el último detalle de todo lo que te hizo, hasta la última palabra. Por Dios, ¿y eso lo tiene almacenado dónde? En el hígado, en la vesícula biliar, en el estómago. Luego te extraña que vayas a tener un cáncer ahí. Cáncer es lo poco que te puede salir. ¿Cómo puedes guardar ese rencor? Pues el perdón, acostumbrados que, ¿qué nos resulta más gratificante? ¿Pedir perdón? ¿Otorgarlo? Pensar en vosotros mismos, no hace falta que me contestéis. ¿Cuántas veces habéis pedido perdón? Un montón. Ay, perdóname, oye, no me di cuenta. Eso, el no me di cuenta sale inmediatamente. No, tú pides perdón y cállate, no añadas nada. Te pido perdón, de verdad. Eso no me di cuenta. Pero perdonar, sí, yo ya sé que me hizo mucho daño, pero le quiero mucho. El otro día, ayer, una señorita me dice, no, no, si yo a mi ex le quiero muchísimo. Le he perdonado todo. Y si me pide ayuda, se la voy a dar. Digo, esta es una buena persona. No buena, más que buena persona. Está hablando de un ex con el cual se divorció, que según ellos se liaron a gorrazos. Y le dice, no solamente le he perdonado, es que si me pide ayuda, se la voy a dar. Digo, ay, madre, esta persona está a un paso de la felicidad total. ¿Veis la diferencia? Con otras personas dice, sí, a este. Bueno, ni los buenos días. El Ho Oponopono no busca la culpa. ¿Quién tuvo la culpa de este conflicto? Pero si busca la responsabilidad, aquí es diferente. Los dos somos responsables por abrir la puerta a quien no debíais o cerrarla antes de tiempo. Ahora veréis que hay frases de estas muy significativas. Sabéis que estoy en la Cruz Roja, he dicho por qué enfermamos, he dicho, en la caer en una enfermedad hay una responsabilidad del individuo, de la persona. No es responsabilidad del cielo, del destino, de la contaminación. El ser humano es responsable de caer enfermo. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas que no debía y o no se ha alejado de cosas que debía alejarse. Ha comido lo que no debía y lo que debía no lo ha comido. Es responsable y no es culpable. Bien, y ahora vamos a lo último que no está de moda. El Ho Oponopono contempla primero el tú y luego el yo. En el conflicto, ¿eh? Una persona en conflicto, por ejemplo, un hermano, es que está peleado con un hermano, una hermana, duele un montón. Venga, reconcíliate. Sí, hombre, ya, después de 10 años sin hablarnos, te vas a reconciliar. Yo conozco gente que está sin hablar a su padre o su madre, la que está todavía viva. Digo, ¿todavía no le hablas a tu madre? No, no, es que no lo puedo olvidar. Digo, ¿pero llevas 30 años sin ver a tu madre? Sí, y no la veré nunca. Bien, pues el consejo que le doy. ¿Y qué tal si cambias? ¿Por qué no piensas en el dolor de tu madre y luego en el tuyo? Por este orden. No lo dijo Jesús, no era una mala persona precisamente, ¿no? ¿A qué no? Cuando dijo aquello, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Jesús cuando estableció de que hay que amar al prójimo como a ti mismo. Pero a que puso un orden. Primero, ama a Dios, ama al prójimo como a ti mismo, es que estableció un orden. Primero Dios, que es la pauta,
segundo al prójimo y a ti mismo. ¿A que no se está de moda ahora? ¿A que está el yo? Dime. Hay una que dice, ¿cómo dices amar a Dios si no amas? A Dios no lo has visto y a tu hermano lo has visto y no lo amas. Ahí estás. Un ejemplo más fehaciente no puede ser. Pero seguro que tenéis amigos y amigas que justifican el odio. Y te lo cuentan otra vez. Me lo has contado 20 veces ya el odio que le tienes a tu ex o a tu marido o a tu chica. Me da igual, a la chica que se marchó con otro, porque a lo mejor el otro era más adecuado que tú. Y tú eras un impresentable, ¿por qué no se va a marchar la chica? Coño, es que es verdad. Bien, pues poneros siempre en el lugar del otro, y la prioridad es el prójimo, aunque no esté de moda, porque primero soy yo y mis necesidades. Y luego, no, luego yo, porque tengo muchas necesidades, vale. Y en tercer lugar, no lo sé, déjame, topa a mí. Primero yo y mi ombligo. Está de moda, ¿eh? Está de moda eso que le llaman autorrealización. Pues, pero eso está de moda hace mucho tiempo. ¿Verdad que sí? Mi madre ya decía, primero yo y después los santos de... ¿Ves? O sea que no es una cosa de ahora. No explicándoselo a ella, sino a lo mejor hablando, dice, uy, este es primero yo y después los santos. Muy bien. Me alegro que diga estos comentarios, que son muy bonitos. Muy bonitos. Sí. Bueno, os voy a decir alguna frase. Sí, dime. Perdona, solo una cosa. Tienes toda la razón, primero el prójimo, pero a veces yo me digo, muchas veces, que para poder amar al prójimo, primero te tienes que amar a ti mismo. Te ames a ti mismo. Con egoísmo. Sí. Sí. Quizá la palabra amarse a uno mismo está mal empleada. Quizás apreciarse a uno mismo, valorarse, comprender tus valores. Pero bueno, también se utiliza mal. Se utiliza para justificar el egoísmo. Primero me tengo que querer a mí mismo, me tengo que cuidar a mí mismo, me tengo que valorar a mí mismo. Y cuando sigues indagando e interrogando a esa persona, estás viendo una persona ya egoísta. Primero yo. Puede ser que caigamos en el egoísmo, puede, no te digo que siempre. Os voy a decir alguna frase para vuestra reflexión, a ver qué tiene que ver con vuestra vida. No hace falta que la comentéis, porque no tenemos tiempo. Si fuera una terapia grupal, sí estaríamos comentándola, cada uno lo suyo. A ver, una frase, a ver qué tiene que ver con vosotros. Di demasiados portazos en lugar de abrir puertas. Pensar si esto sucede en vuestras vidas. Otra, dije muchas... Por favor, ¿la pueden repetir? Sí, di demasiados portazos en lugar de abrir puertas. Pasa, no vuelvas. ¿Vale? Otra, vamos a utilizar mucho las metáforas. Espero que los comprendáis. Dije muchas veces te odio y se me olvidó decir te quiero. Pensar... Si no en vosotros, ¿cuánta gente ha dejado la palabra te quiero olvidada? Pero te odio, no te soporto, no te aguanto. Ay, di algo bonito de vez en cuando. Es que apetece decírselo. ¿No tiene ninguna cosa bonita que decir? Sí, hombre, lo que me faltaba. Bueno, a ver, respecto a lo que has comentado, y no es por comentarte a ti, sino que está escrito aquí. Creí que quererse a uno mismo era olvidarse de los demás. Se puede confundir, ¿no? Bueno, otras cosas que le va a los ricos. Luché por tener dinero y no quise compartirlo. Mire, es una de las cosas, aunque el Corán no está de moda, pero no está de moda en un país que es eminentemente católico. A lo mejor allí lo que no está de moda es el catolicismo, o si quiere decir, ¿por qué nos tenemos que llevar tan mal en las religiones? Una de las reglas del Corán es comparte los bienes que tienes. Reglas básicas para alcanzar el cielo. Comparte los bienes que tiene. Yo no sé si nuestro código social está al compartir los bienes que tienes. Bueno, pues aquí la frase dice, luché por tener dinero y no quise compartirlo. Eso se llama, ¿sabéis cómo se llama? El síndrome del tío Gilito. ¿Os acordáis del tío Gilito quién era? Pues el síndrome está en psicología, el síndrome del tío Gilito. Acumular por acumular y no repartir. Otra, a ver si... Lo encazóis en vuestra vida. Dije, no me comprendes cuando en realidad no sabía explicarme. Puede ser, ¿eh? Y el último, para no tocaros la conciencia, es que el Ho'oponopono busca tocar la conciencia. Me volví exigente con los demás y benévolo conmigo. No tiene nada que ver con vosotros, seguro que no. Con el vecino a lo mejor que sí, ¿a que sí? Bien.
Mirar, el Ho'oponopono tiene muchos procedimientos. Yo desarrollé este, que es el que parece ser que la historia de Hawái lo hacía con más frecuencia. Y fue cuando, al final del coloquio, hablaremos de qué tiene que ver esto con la ley de la atracción. Seguramente veréis que sí. Bueno, pues os voy a decir, el Ho'oponopono dejó que bien claro que teníamos derechos. Los derechos del ser humano, por el simple hecho de estar aquí, de ser un ser humano, hay unos derechos inherentes a nosotros que no son legales, no son la ley de los derechos humanos ni una legislación. Por el hecho de estar vivo, de ser un ser humano, por estar vivo, ¿y cuándo estamos vivos? Pues en el, mejor, en el momento de la que se engendra, no lo sé. Tenemos varios derechos. Bueno, estos son derechos que son vuestros. Nadie os lo puede quitar ni nadie os lo tiene que dar. Os pertenecen como os pertenecen los ojos que tenéis. Nadie os lo puede quitar, ni nadie tiene que dar. Os voy a decir derechos básicos que os corresponden, nos corresponden. Tenemos derecho a recibir ternura, caricias, cuidados. Derecho. Qué malo que un derecho lo tengamos que exigir. Qué malo que a los hijos le tengamos que de vez en cuando pedir una caricia. O que un enfermo nos pida una caricia. Ya es que no lo... ¿Ves? A que alguien sea tierno con nosotros y a ser tiernos. Caricias, cuidados, reconocimiento a lo que somos. Me gusta como eres. A que resulta bonito. Me gusta como eres y por favor no me cambies. Me encantas. A que es una frase preciosa. ¿Cuántas veces la habéis repetido en los últimos 500 años? Al prójimo. Es que es así. Tenemos derecho a sentir debilidad, a ser sensibles, a sentir tristeza, temor y dudas. Es un derecho a sentir, no soy perfecto. Dejarme que de vez en cuando tenga miedo a lo que yo tengo miedo. A cada uno tiene sus propios miedos. Uno a la enfermedad, la soledad, lo que sea. Al mal, tener miedo a que tu familia le pase algo es un miedo precioso. Es que tengo miedo por mi familia, tengo miedo por mis padres que son muy mayores. Eso es un miedo precioso. No diga, venga, ya son mayores, ¿qué quiere? ¿Qué quiero? Que estén sanos y fuertes y que sean felices. Miedo a tener dudas, a no saber qué hago con mi vida. ¿Y qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Nunca habéis ido a comprar? Hay gente que a comprar no puede ir solo. Tiene que ir con alguien. Porque ese alguien le resuelve la duda. No sé si ponerme lo blanco o lo azul. ¿A ti qué te parece? Hombre, yo creo que el azul te va mejor con tu maquillaje. Ah, pues vale, me quedo con el azul. Quiere decir, esas dudas las tenemos. Pues tenemos derecho a dudar. ¿Qué hago? ¿Le digo que sí? ¿Que me caso con él o que no? Pues no sé, chica. Ahí tú sabrás. ¡Derecho a dudar! ¿Qué hago? ¿Me voy de vacaciones y me voy a las procesiones? Porque anda que en Madrid no va a haber procesiones. ¿Me voy a Cancún? Déjame un par de procesiones. ¿Y qué hago? Derecho y a estar débiles. Es que estar fuertes todo el día agota, ¿a que sí? Quien tenemos personas, o hemos tenido, yo ahora mismo mis hijos son mayores, personas a nuestro cargo, a que agota estar siempre fuertes. Porque si bajamos la guardia y nos ven débiles, alguien va a sufrir. Y quien cuida a los hijos lo sabe. Y quien cuida a los padres también y quien cuida a los nietos también. O quien cuida a un enfermo, quien cuida a un animal. Si ese animal que vive con nosotros, ese perrillo, caemos enfermos, ¿quién cuida del animal? Tenemos miedo a estar débiles, a enfermar. Bueno, tenemos derecho a que nos agradezcan nuestro esfuerzo. Si hay una cosa mala es la ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? El ingrato, el que no da las gracias, de ahí viene. El que no da las gracias. Gracias por esta comida que me has puesto. Hay todavía costumbres en muchas familias que a la hora de sentarte te obligan a coger de la manita. Dios, te damos las gracias por este alimento. Vale, aquí ya no se llevan tanto. Pero un amigo o alguien... No, ya no que te invita a comer, que le dé las gracias. Pues siempre que nos invita a comer llevamos un regalo, ¿verdad? Creo que sí, ¿eh? Hombre, llevar un regalito, ya que os invitan. Y fregar los cacharros. Por lo menos meterlos en la lavavajillas. Coño, no lo dejéis ahí que todo a encargo. Pero ese amigo que os dice, tengo un problemilla y tal, estoy... Venga, yo te acompaño. Y a lo mejor tenéis otras cosas que hacer, pero vais a acompañar a esa amistad para que os diga qué le entristece, cómo resolverlo, le vais a dar la duda. Pues agradecéis que al terminar, cuando os despidáis, que os diga gracias por tu compañía, por tus consejos, aunque no pueda
asumirnos, porque a lo mejor no puedo, pero gracias, a que la gratitud es una buena cosa, siempre ser gratos. Aquí hay gente que seguramente ha acompañado a alguien. Me voy a ir al concentro a encontrar, a escuchar a mi amigo Adolfo. Bueno, te acompaño. Pues ese amigo no tenía nada que ver conmigo. Pues dale las gracias. Oye, gracias por la compañía, porque me has hecho que la charla de Adolfo no me resulte tan aburrida. Vale. Reconocimiento a nuestro esfuerzo. No hay personas que menos gratitud reciban, y eso es triste, que los abuelos. ¿Por qué creéis que a los abuelos y las abuelas ni se sabe? Se les quiebra la espalda. El peso de la vida. No han terminado de cuidar a los hijos que se han pirado, o de cuidar a la pareja que tenía, sino que aparecen los nietos. Y cuando no, los bisnietos, el sobrino de este y tal. Y la abuela, yo lo sé por mi abuela, se le quiebra la espalda, siempre, hasta el último día. Ay, hijo, ¿quieres que te ponga algo? Y claro, cuando le dices tú, dice, no, no, abuela, quiero que te sientes. Ay, no, hijo, no, déjame que yo te lo pongo. Y te lo ponía. ¿Y al abuelo? ¿Por qué creéis, poneros en lugar de los abuelos, por qué crees que el abuelo suele tener más mal humor que la abuela? El abuelo, pues el varón, cuando pierde las facultades que tenía de poder, de ayudar, de ser el más fuerte, de estar aquí yo, deja que yo te ayudo, aquí pavo fuerte, y se ve que ya no tiene esas fuerzas, el único recurso que le queda para no suicidarse, no amargarse, es el mal humor. Y se vuelven huraños, malhumorados, pero es por la tristeza que tienen de ya no poder hacer nada. Nadie les pide nada. Deja al abuelo en paz, que anda, abuelo, ponte una película y cállate. De verdad, ¿eh? Pensar un poquitín en los abuelos, y en los nietos también, pero en los abuelos. Bueno, hay que reconocer el esfuerzo que han hecho, incluso nuestros padres, de vez en cuando ir al cementerio y rezar un poquitín, o hablar a los que están ahí enterrados. Bueno, ¿qué tal? ¿El Ho Oponopono ha llegado a vuestra vida? Pues mira, voy a decir una cosa que nos va a gustar. Tenemos derecho a saber qué quieres hacer con tu vida. Tú suponte que tú eres mi hermana. Y ya tienes la edad que tienes y la que tengo yo. Y te digo, ¿qué proyectos tienes en tu vida? Uy, proyectos yo. A mi edad, ¿qué proyectos voy a tener? Digo, te queda un montón de proyectos. Pero empieza ahí. Me gustaría saber qué proyectas. No solamente preguntárselo a los niños. ¿Tú qué vas a ser de mayor? Ah, muy bien. ¿Y tú qué quieres estudiar? ¿Y con quién estás saliendo? ¿Por qué no preguntáis a la gente mayor? Yo tengo el vicio, bueno, tengo la suerte de estar en la Cruz Roja dando clase a personas mayores. Y sé que la vida de esas personas requiere una atención enorme, una comprensión grande. Y entonces, yo a mí me gustaría, como mi hermana, decir, cuéntame tus cositas. ¿Qué vas a hacer dentro de 15 días? Pues venga, cuéntamelo, anda. Si yo te contara, digo, anda, si no te avergüenza, cuéntamelo, anda. ¿Con quién vas a salir? Venga, cuéntamelo. Quiere decir, hay que pedir a la gente, cuéntame tus proyectos, porque si no la gente no los comparte. Dice que muchos jóvenes no han podido realizar sus sueños porque nadie le ha apoyado sus sueños. Nadie ha preguntado, ¿tú qué quieres ser de mayor, hijo? Hombre, a mí me gustaría, pues como conducir coches de carrera. Como no se atreve a decirlo, conducir coche de carrera, eso es una profesión. Pues sí, para algunos sí, ¿no? Para algunos lo será. Pero el niño tiene esa idea de conducir coches de carrera, un buen bólido por el Jarama. Y nadie le pregunta ni nadie le apoya. Si tenéis todavía gente, un segundito, joven, que todavía no sabe qué hacer en la vida, apoyarles. Yo tengo mi nieta mayor, dijo, hija, ¿tú qué quieres ser? No lo sé, abuelo, no lo sé. ¿No tienes todavía ninguna idea clara? No. Vente conmigo que vamos a hablar tú y yo. Después de una conversación de 2 horas con mi nieta, conseguimos saber que su vocación era la biología. Y no lo sabía en ella misma. ¡Ay, esto qué maravilloso es! ¡Ay, la biología! A ver, abuela, háblame algo. ¿Qué es eso de un cromosoma? ¡Ay, qué interesante! ¿Ves? Y hay que apoyar ese proyecto. Tras la que fui a mi hijo, oye, que tu hija lo tiene claro, quiere ser bióloga. Así que un microscopio que empieza a mirar los gusanos que tiene aquí en su casa. Quiere decir, apoyar las intenciones y los proyectos de la gente. Eso es el Ho Oponopono. ¿Decías? ¿Me querías una pregunta? ¿No? Vale. Bueno,